del amanecer, Isidro Corro, quien se encuentra ya recorriendo las calles de la Ciudad de México. Amigo, ¿dónde andas? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri, Arge? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, excelente inicio de semana. La motocicleta número 7, Fuerza Informativa Azteca, ha llegado esta mañana a la altura del viaducto y Marcos Carrillo, en la colonia Viaducto Piedad, en la zona de Ixtacalco. Una persona murió atropellada por un auto que se dio a la fuga y ya se imaginarán cómo tenemos el tráfico. Está detenido esto para quien viene del periférico y eso con rumbo hacia el aeropuerto capitalino. Patrullas de tránsito están abanderando ese lamentable percance. Esa sirena que escuchamos es una ambulancia de servicios periciales que está arribando a este lugar. Una posible alternativa, hay que utilizar el eje 4 Sur Xola, sobre todo para quien viene del sur con rumbo hacia el oriente de esta capital. Viri, Arge, hay que manejar con mucha precaución. Gracias, Isidro Corro, por la información. Nos enlazamos contigo un poquito más adelante. Fuerte abrazo. Estamos pendientes, Cami. Fuera. Buen día. Buen día.